tercer año ya en los Brand Factory Team y privilegiado, me siento un privilegiado porque al final, con la edad que tengo, he conseguido hacer mi sueño realidad, que en realidad no era ni un sueño, ha sido una manera natural de que me ha llevado la vida a estar aquí y ha sido un año súper productivo, no solo en los eventos y las carreras que hemos hecho, sino la manera de comunicar y llegar a la gente, ¿no? Que al final creo que el Factory se ha dividido en el buen sentido, tiene líneas diferentes de comunicación, tiene áreas diferentes, ahora tenemos también a Sandra, que es una chica. El año empezó con la Costa Blanca, como cada año, una carrera UCI muy bonita que corrí con Alberto, me encanta correr con parejas, me encanta rodearme de gente mejor que yo para aprender, para siempre pillar ahí un poco de rebufo y sumar, ¿no? Costa Blanca fue una carrera muy técnica, muy bonita, en el que igual llegas un poco justo de preparación, porque yo venía de un invierno con muchas cosas, estuve en la tele, muchos viajes, me salté un poco la pretemporada y empecé un poco a contrapelo, en cambio el resultado fue mejor que el año anterior y a partir de ahí surgió el proyecto de la Cape con Aleix Espargaró, que un poco ha sido hasta ahora el evento más importante, no solo a nivel deportivo, que es la carrera más importante del mundo, sino a nivel de comunicación, donde Orbea apostó muy muy fuerte haciendo un vídeo largo de casi una hora explicando quién es Aleix Espargaró y creando un poco la idea de Orbea Factory Team, en este caso con Zugasti, va a intentar hacer feliz a personas, en este caso le tocó a Aleix, ¿no? Y por primera vez en el Factory pues se ha personalizado ropa, que ha funcionado muy bien, se ha personalizado una bici que la tengo justo aquí, que esta es la de Aleix, que Aleix no está aquí porque también lleva una vida de locos, que es un amigo de la marca, ¿no? Y Aleix la tiene aquí, pero no la quiere devolver, yo la tengo en casa y todavía la saco. Y Aleix me dice, oye, la bici, digo, es que el leopardo, o sea, el momento del leopardo para mí ha sido una cosa muy bonita. En la que reí, lloré y luego el resultado deportivo ha sido estratosférico porque nos hemos llevado súper bien tanto dentro como fuera de la carrera y han dado muchísimo más de lo que yo esperaba porque Aleix yo lo conozco muy bien, hicimos un stage en Andorra, yo veía los vatios suyos, ciclismo es ABC y ahí Aleix fue exagerado. A partir de ahí tuve un viaje relámpago a República Dominicana, un país que tengo muchos recuerdos. Pues fue un evento muy bonito y fue al final una marcha que es la Gran Fondo de New York, que es una marca a nivel mundial de marchas muy referente. Y bueno, carrera encubierta como siempre, pues estaban los mejores del país, faltaba dureza, deportivamente estaba muy muy fuerte, me sentí muy muy bien. El calor a mí me sienta bien y bueno, la llegada era un poco viento de cara a autovía y bueno, me pillaron, pero estuve muy muy contento y el resultado fue muy bueno, creo que hice octavo, pero bueno, sin duda fue el que más guerra di y me sentí con los mejores del país, que no es una potencia mundial, pero para mí es un tema gratificante. A partir de ahí, objetivo Río Pinto, Argentina, para mí Argentina es mi segundo país, o el primero casi, me siento súper querido, es la carrera más multitudinaria de toda América, salen 5.000 personas y es una carrera que me va bien de características, pues es una carrera mucho de vatios, mucho de rodar, en el que doy lo mejor de mí, están los mejores ciclistas de Argentina y bueno, este año corrimos un Alvarito un poco, hicimos táctica, Alvarito es un crack, que es un Orbea Factory de Argentina y bueno, Alvarito pudo ganar la carrera, demostró ser más fuerte subiendo y yo hice mi trabajo de compañero y pude hacer tercero con gente muy muy buena, con gente de la selección argentina, subcampeones de Argentina, gente que corre el Panamericano y muy bien. Bueno, primera parte de la temporada un poco explicada, ¿y ahora qué? Pues ahora lo que me digan, porque realmente llevo un ritmo de locos, así que lo que me digan sea bienvenido, pero siempre encima de la bici, importante. Tenemos una carrera en Burgos, que es UCI, por parejas, me gusta correr por parejas, a ver Orbea qué maquina ahí, y después algún viaje a Sudamérica, bueno, a mí me gusta. No me gusta viajar, pero al final, o sea, es como que no, porque pero sí. Así que ahora vienen Sandra y Tommy aquí, que a ver si hablan viendo el proyecto. Espero que estén contentos. Yo estoy muy contento. Estamos en Orange Azune Week y hace medio año que no veo a Sandra. Y le quiero preguntar por cómo le va la temporada, porque nos vimos en campus, ¿te acuerdas o no? Sí. En la presentación de que Sandra viene al equipo, yo, qué bien, y ella, oh, estoy súper contenta, y yo, guau, qué guay.
Porque al final, mira, somos tres ya y la verdad que mola. Y aparte cuenta todas las historias y guiones de las mujeres con las bicis, que seguro que son muchísimas. Y bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, pero tal. Pero que, ¿cómo ha ido? Porque, o sea, te has hecho todas, ¿no? O sea, no queda ninguna carrera por hacer. ¿Qué has hecho? Costa Blanca. La primera carrera de temporada es una carrera que me flipa. Yo creo que es increíble el recorrido, es muy técnica. Y es la primera del año, entonces la corrí con Jesús Chinchilla, nos lo pasamos muy bien, ganamos en mixtos y bueno, la primera experiencia ya fue súper bonita. La Mediterránea, el terreno es muy parecido a la Costa Blanca y la verdad es que la organización, o sea, todo también fue de fábula. Me gustó mucho, o sea, me gustaría repetir, no había ido nunca. Y también fue una experiencia muy... La verdad es que todas han sido experiencias muy positivas. Lo que más me impresionó de la Cape fue la logística. O sea, yo nunca había estado en una carrera con esa logística. O sea, todo está pensado, todo está preparado, nunca hay colas. Entendí por qué decían que es la carrera más bien preparada del mundo. Sí que es verdad que, por ejemplo, para mí el recorrido, a mí me gusta más pues, una Costa Blanca, o sea, que son etapas mucho más cortas, más técnicas. Pero claro, estás en Sudáfrica, el paisaje es brutal y es una carrera impresionante. Después de la Cape fui a la Vuelta a Ibiza con David López, que es vecino vuestro, ¿no? Está por aquí. Con David fue increíble, nos lo pasamos muy bien. La Vuelta a Ibiza, al final estás en Ibiza y todo, lo que pasa es que nos llovió cada día. O sea, lo que hizo tremendamente dura la carrera fue la climatología. Y justo de ahí, esa misma semana, ya a finales de semana, nos fuimos a la Titan. O sea, del frío y la lluvia, fuimos al desierto. La Titan es una carrera, más que una carrera, la Titan para mí es una aventura. Y es diferente también a todo. Porque al final yo creo que es una aventura en bici, o sea, una aventura competitiva. Pues duermes en el suelo, tuvimos tempestas de arena cada tarde, hay mucha, mucha navegación. O sea, cada año ponen más etapas de navegación. Y bueno, es otra experiencia, pero al final, bueno, todo suma y divertido. Pero claro, yo es que el otro día lo pensaba, no sé dónde, digo, Sandra no tiene días de fiesta, ya, no. Claro, ya trabaja en la caixa, es que... Yo tengo un problema porque mi jefe está flipando. Dice, pero Sandra, que estamos a mitad de año, te lo has gastado todo. Y yo, todo se arregla siempre, yo siempre pienso que todo se arregla. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra lo arreglaré. No sé cómo, pero sí. Sí, es que he corrido mucho este principio claro. De temporada, pero no sé, es que a mí me mola. Yo fui a carrera en Croacia, muy chula, la verdad. Tenía buena pinta y lo pasamos genial, aparte no lo conocía Croacia, aparte vas de isla a isla, la zona norte, muy, muy bonito. Y luego a principio de año estuve súper liado con el ciclocross, también de trabajo. Cuando estás bien, ¿no? Campeonato de España, cuarto de año. Sí, muy contento, la verdad que... El año anterior, quinto, ya dije, ya no lo voy a hacer más, y el año siguiente, cuarto, y ahora me tendré que viene, ¿eh? Ya veremos, queda muy lejos. Yo siempre digo, queda muy lejos, no sé qué voy a hacer la semana que viene, ahora sé que voy a estar aquí una semana, y luego la vez que viene ya veremos. El proyecto de Todo Nada surgió un poco por la pasión del ciclismo, ¿no? La especialidad del ciclocross a mí me llena mucho, me transmite mucho, la encuentro... que de alguna manera la puedo vivir junto con mi familia, ellos también lo disfrutan mucho más porque están súper cerca, el público está muy cerca de ti, lo vive contigo y realmente la gente es súper apasionada con esto. Y aparte el lanzamiento, todo lo anterior, el cómo lo creamos, los viajes a Bélgica, el equipo que formamos con Horacio y David, para mí todo fue muy, muy chulo, muy guay y realmente yo creo que creamos un contenido súper chulo y luego pues todo lo que es el lanzamiento, estar pendiente de si la gente le gusta o no, etcétera, pues es una cosa que al final te crea ese intríngulis, ese nerviosismo interno que te hace vivir y que te hace sentir vivo. ¿Y tú luego qué harás? Yo creo que ahora en el Campeonato de España de Enduro intentaré también, a ver si me cuadran los días que tengo, ir a los de rally. Y yo creo que si apuramos un poco a Aitor, que está loca. Nos llega para otra, ¿no? Yo creo. Bueno, yo también ahora la segunda mitad, yo ahora estoy muy centrado en cross country. Ya, bueno, yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe, que voy a intentar afrontar el Mundial Master.
tanto descenso y de rally. Todo el mundo se pregunta, ¿descenso y rally? Y dice, estás loco, ¿no? Y dice, ¿cuántos días tienes intermedio? Digo, ninguno. O sea, acabo una cosa y la mañana siguiente... la mañana siguiente cross country. Y tenemos que decirlo que somos unos afortunados. Eso. Que nos lo dicen mucho, pero al menos lo admitimos, ¿no? Yo me paso de la vida. Sí, sí, aparte, no sé, yo creo que logro encontrar un equilibrio entre ir a trabajar. A veces sí que algún día pero que me voy a dar algo, pero en general, sí, yo creo que, bueno, yo me considero muy afortunada. Que te vaya muy bien lo que te queda. Sí, igualmente, a ver si el año que viene coincidimos más, porque este año es que... Tenemos que hacer una juntos, lo que dijimos a principio de año, de alguna manera, ¿eh? Hecho. Pero tenemos que hacer una juntos. Lo pasaremos bien y como los dos estamos locos, saldremos a ganar seguro. A salir saldremos. Saldremos a ganar. Luego ya veremos qué pasa, pero bueno, lo intentaremos. Pues guay. Pues reaccionáis muy bien. Suerte.